Hola amigos, bienvenidos a ¿A qué se juega? Hoy, hoy hasta enseño el puto geto, tío. A ver qué coño pasa. Muchas gracias a toda la peña que estáis por aquí. Ya os veo por ahí chateando como si no un mañana. ¿Qué pasa? Hoy, hoy ha petado el mundo. Hoy se acaba el mundo, tío. Nos vamos a la puta Antártida. ¿Por qué? Arkham Horror LCG. Ya lo veis. Ya lo veis aquí. Eh, ya nos han anunciado, pues, el nuevo ciclo, el nuevo ciclo y el nuevo formato que tanto estábamos esperando con con Arkham Horror LCG. Eh, ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo primero? Que ya no habría packs. ¿Quién lo dijo? No voy a, no voy a meter el dedo en la llaga, pero mi fuente mi fuente se ha abordado. Mi fuente se ha portado. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar un poquito. Como podéis ver, ya tenemos aquí el título de de la nueva campaña de Arkham Horror en el juego de cartas que es eh, en los confines de la Tierra, en el límite de la Tierra, en, en, al final de la Tierra. No, ve, no sé cómo lo van a traducir en castellano, pero bueno, básicamente viene a ser eso. Si habéis leído uno, ¿qué tal a todo el mundo? Eh? Eh, ya, sé que, ya sé que no os voy saludando. Hoy tengo que girar la cabeza así para ver el chat, ¿sabes? Pero bueno, ya, ya, iré, ya iré mirando, ¿vale? Espero que se me oiga bien, como siempre. Y bueno, qué tenemos, ¿qué tenemos por aquí. Pues fijaros, lo que, más, lo que más llama la atención es que son dos cajotes. Aquí lo veis, dos cajotes. Uno, el de la izquierda, este de aquí, es la expansión de campaña, y esta de aquí es la expansión de investigador. ¿Esto qué significa? Pues que van a sacar eh, dos expansiones por separado con la misma temática de los confines de la Tierra, ¿de acuerdo? Y el rollo es que una solo tiene, eh, la, de la de campaña solo tiene las cartas de escenarios, las cartas de encuentros, las cartas de acto, las cartas de plan, etc., etc., etc. mientras que la, la caja de investigadores solo tiene cartas para investigadores, para crear mazos, para jugar con cinco investigadores nuevos, que como podéis ver por aquí, pues son Lily Chen, son Norman Withers, son Bob Jenkins, Monterrey Jack y Daniela Reyes. ¿De acuerdo? Estos serán eh, los cinco investigadores que vienen en la caja. Entonces, ¿qué pasa, Co-Crack? Dos mesecinos tragando Quina y espero que vengan más. Un abrazo grande. El Hurón Forever, claro que sí, tío. Va a venir Quina y traeros el abrigo que nos vamos a la Antártida. Por supuesto... Yo creo que esta, esta, estoy muy emocionado hoy, tíos. Estoy muy emocionado porque yo creo que esta era la, la campaña que la mayoría estábamos esperando. No todo el mundo, pero la mayoría, que era la campaña inspirada, digamos, en Las Montañas de la Locura, que probablemente sea la historia, la novela más, más popular o más famosa de H.P. Lovecraft. ¿Qué tenemos por aquí? Correcto, la caja. Traga Kina Pavo. Vamos a tragar. ¿Sabéis quién va a tragar Kina, tío? El, vuestra cartera. Y la mía también, por supuesto. ¿Qué tenemos? Fijaros. La campaña, eh, la, la expansión de campaña, 60 dólares, ¿de acuerdo? La campaña de investigadores, 40 dólares. En total, 100 pavos. Y ya nos dicen, ahora voy a leer poco a poco el artículo y vamos a ver qué nos explican. Pero más o menos eh, nos dicen que viene la misma cantidad de material que venía. En, en, un, en una campaña entera de, la, de las antiguas, de la caja deluxe y los 6 packs, ¿de acuerdo? Si os acordáis, eh, eso, eso eran 6 por 15, 90 aproximadamente, y luego la caja, la caja deluxe valía unos 30 pavos o así, así que en principio sale, sale más barato, ¿vale? Algo ganamos. Entonces, eh, esto, calvinismo, buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos pues haciendo... haciendo Hablando del vicio, que es lo que más nos gusta. Y hoy ha sido una noticia brutal. Pues aquí tenemos las, las dos cajas y por supuesto las montañas de la locura están está ambientadas. Si no habéis leído la novela, yo os hago un resumen de tres líneas. Eh, una, una expedición de la, de la Universidad Miskatonic eh, se van a la Antártida. Y ahí, pues, el grupo se separa, reciben unas transmisiones extrañas de un grupo que se ha ido hacia unas montañas, y los pocos supervivientes que quedan en el, en el campo base, digamos, al dejar de recibir las transmisiones, se van para, para las montañas con una avioneta, y bueno, encuentran ahí unas cosas alucinantes. Eh, la historia está escrita así, en un formato casi, casi científico, parece un tratado científico, de descripción. de, de descripciones fisiológicas, descripciones también eh, de historia, bueno, sociológicas, de de los, de los antiguos, es una pasada. Es una historia que cuesta un poco de leer porque es densa, porque tiene un ritmo así muy, digamos, muy. que va a su ritmo, pero eh, la historia es muy, muy guapa. ¿Qué decís por aquí? Buenas tardes, claro que sí, buenas tardes. Será más barato a no ser que haga como Apple y cambien un dólar con un euro. Eh, esto lo harán, esto lo harán, pero es que aquí en España las, las campañas varían unos 120 euros y esto serían 100 euros. Así que si, lo, si, si siguen manteniendo el criterio que han hecho hasta ahora, va a ser un poco más barata. La fecha de salida eh, no la adelanto, pero no lo han dicho, dicen más adelante. Podrían haber aprovechado sacar el ciclo en una caja de regreso, como les gusta sacarnos, hombre, sacarnos la pasta, siempre es lo, es lo, es lo primordial. Eh, va a salir más adelante este año. No han especificado fecha. En el artículo ahora veremos no han especificado fecha, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen. Fijaros. Aquí nos dicen, pues empieza el texto, eh, en, en los confines de la Antártica eh, hay horrores y, eh, que, no se pueden, que no se pueden decir y que viven en, en las sombras, ¿vale? Nos esperan y vigilan hasta. Y, y están guardando un secreto tan antiguo que, que amenaza pues, reventar el mundo, como siempre. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues salvarlo, claro que sí. Iremos, iremos eh, nuestros in, investigadores intrépidos, pues tendrán que meterse en todo lo que es el hielaco de la Antártida y tendremos pues, que investigar un poquito a ver qué pasa por ahí. Si os acordáis, había una expansión, augurios de hielo, en, en el símbolo arcano, pero eso pasaba en Alaska, no era en la Antártida. ¿De acuerdo? Al final lo de Star Wars y el FG nada, ¿eh? A ver, de momento, de momento. A ver, calvinismo, sí, mira, otro resumen. Tenemos dos cajas, una caja de campaña y una caja de investigadores. La caja de campaña solo lleva las cartas eh, de encuentros, de escenarios, de plan y de, y de acto, ¿vale? Mientras que la otra caja solo lleva cartas para jugar, con cinco investigadores y mazos y sus propias cosas. Y ahora veremos lo que nos dicen aquí, fijaros, dice, separados pero relacionados, ¿de acuerdo? Nos dice, antes de que enseñemos eh, y os enseñemos eh, nuevos investigadores, escenarios y cositas de estas, vamos a discutir un momento el, el elefante en la habitación, que es, coño, hay dos cajas que se llaman igual, ¿esto qué coño es? Pues... Podréis haber averiguado ya que una de las cajas solo lleva cartas de jugador, mientras que la otra solo lleva caja de escenario. Y tendríais razón, pues vamos a ver qué nos dicen. Dicen, la, eh, la expansión de investigadores, encontraremos hasta unas 250 cartas, aquí lo veis, para aumentar nuestras opciones de construcción de mazos. Si os pensabais que teníamos suficientes cartas de investigadores, pues aquí tenéis 250 cartas más para devanaros más los esos, para intentar crear el, el mazo perfecto, tío. ¿Qué vais diciendo por aquí? El tamaño de las cajas no, no cuadra con nada de la ludoteca. Eso seguro. Eso es seguro, tío. Vale, nos dice. Así que no, podremos mejorar y. Nuestro contenido de jugadores, como nunca había pasado antes. Y aquí tenemos pues unos pequeños, unos pequeños spoilers. ¿eh? Eh, las aguas costeras, aquí con el barquico. Eh, aquí tenemos esta, esta ilustración que la han, la han usado hasta la saciedad, que es el, el camino traicionero. ¿Qué más tenemos por aquí? La manifestación de la locura. Pues esto es un enemigo. Eh, tampoco, por si no queréis eh, spoilearlos, lo voy a pasar rápido, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si vais al artículo de la página de FantasyFlightGames.com, de momento solo está la versión inglesa. Pues ahí tendréis unos cuantos spoilers de cartas que vamos a ir poder viendo, ¿vale? La ventaja la veo a la hora de vender la campaña. No te quedas colgado sin un pack. Ellos lo venden todo el tirón y nosotros nos, no nos pelamos el bullete buscando los escenarios. A ver, yo. Mmm, para, para mi gusto es una buena noticia. Es una buena noticia, sobre todo para la gente que quiere jugar el juego. Si tú quieres jugar el juego. Y es un juego de historia, tú quieres la historia completa. Lo de los packs estaba muy bien si había para todos. Si no había para todos, era una putada. Entonces, que hagan esto y si tú te compras la. Tú te la compras o no te la compras. Si no la tienes, no tienes nada. Si te la compras, lo tienes todo. Esto es maravilloso para poder jugar la historia y quitarte dolores de cabeza. Es verdad que lo vas a soltar todo del tirón, pero eh, te lo compras y te olvidas. Mientras que lo otro es hmm, lo que decimos siempre, ¿no? Lo decíamos el otro día cuando jugábamos a Marvel. ¿Cuánta gente tiene el ciclo de Dunwich y le falta el segundo, el segundo pack? No puede ni empezar la historia. Si te falta el último, dices, mira, voy jugando y algún día saldrá. Pero si te falta el segundo o el tercero, se te corta la campaña a medias. Aquí. Lo tienes completo. ¿Qué más tenemos por aquí? Lleva mucho el director. Ah, llevamos 10 minutitos. Estamos empezando a desgranar un poco lo que nos han dicho. ¿Puede ser que reimpleman blisters agotados? A ver, esto ya lo veremos aquí un poquito más adelante. Pero por lo que dice el artículo, dicen que a partir de ahora las expansiones saldrán así. Eso significa que esta no es la última expansión del juego, que es un juego que tiene mogollón, mogollón de contenido ya. Podría haber sido la última. Por lo que dicen, no lo va a ser. Lo que sí que es verdad es que no dicen nada. De si los packs anteriores y las campañas anteriores Las van a unificar y las van a vender En este formato, cosa que yo dudo y, creo, y cosa que creo que sería injusta Porque hay gente que a lo mejor ya tiene Muchos packs y solo le faltan packs sueltos Pero tampoco dicen si van a reimprimir Claro, esta en esta noticia no te van a decir si van a reimprimir Cosas o no, porque es un anuncio de una nueva campaña Pero bueno, hay que pensar que sí Si ellos siguen sacando material Para el juego y el juego sigue teniendo Pues buena salud, entiendo que les conviene Ir reimprimiendo material para que la gente Que se ha quedado colgada pueda seguir jugando Estoy esperando el segundo de Innsmouth. ¿Ves? Es eso, tío. Pues que me saquen el pack de mitos que me falta. Bueno, es, será, cuestión, será cuestión de tener un poco de paciencia. Y vamos a, vamos a seguir desgranando un poquito este artículo. Nos dice: eh, La expansión de campaña no tiene, eh, no tiene cartas de jugador. Esta expansión contiene unas 300 cartas de escenario eh, que digamos dan forma a. Toda, toda la campaña entera de los confines de la tierra, incluyendo los materiales, eh, los materialos, los materiales eh, que contienen pues, una historia que dice que quita, que quita el sentido y que tiene pues muchas bifurcaciones. Dice, la mejor parte, todo lo que necesitas es un core del juego y una copia de esta expansión para jugar esta campaña. No se, hacen, eh, no se necesitan más materiales. Eh, no dice, no, ir, no, no sacaremos más los packs de mitos cada mes. Y esta expansión tiene todo lo que tiene, eh, más o menos, una campaña entera del, del modelo antiguo, The Old Release Model. ¿okay? Es una campaña completa en, un, en una caja. Más, más, no te lo pueden, más no te lo pueden decir. Más no te lo pueden aclarar. ¿Qué dicen por aquí? Falta campaña de Egipto, Amazonas, máscaras de bueno, tenemos La verdad es que si, si te lo si ocurras puedes encontrar campañas campañas para todo. Como mínimo estas tres o cuatro faltan. Sí que es verdad que en Egipto ya han sacado cositas, como el paquete de escenarios que jugamos una vez en el canal, de... de ¿Cómo se llamaba? No me, no me acuerdo, ¿los, los Devoradores de Sueños? Ya, no, ya ni me acuerdo, tío. Pero ahí jugamos uno, que era en Egipto. El core revisado. Esta pregunta... El core revisado eh, es humo. El Core revisado de momento es un rumor. Lo único que sabemos es que una web inglesa puso en pre un supuesto Core 2.0. De momento no se sabe nada más. No han dicho nada más. Eh, dijeron que, dijeron que junio sería el mes de Arkham Horror. Si os fijáis, si os acordáis, pues aquí en Twitter ellos siguen sacando. Las, las piezas del puzzle del Galáctica del de los Profundos, del Galáctica de Arkham Horror, y ahora, eh, de golpe y porrazo, sin decir nada, fijaros, hace una sola hora, pues han anunciado esto. Y aquí tenemos pues, el artículo. Core 2.0, si lo hay... Si lo hay, supongo que lo anunciarán este mes, pero de momento hoy se ha filtrado una imagen eh, del core revisado que tiene pinta de ser auténtica. Ah, sí, pues esto, esto no, lo, no, lo, no lo sabía Íñigo, tío. Tendré que investigarlo. Pero de momento no lo han anunciado. Si lo anuncian, pues supongo que será pues, a lo largo de esta semana. Eh, recordemos que el, el Arca Horror Atlántica, en teoría, lo anuncian el día 10. Porque es lo que hay en Twitter y el Core 2.0, pues si lo van a anunciar, pues será o esta semana o después del día 10, no lo sé. De momento tenemos el nuevo formato de campañas y esto es lo que vamos a hablar aquí. Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen. Irae se ha suscrito. Amísimo, coño. Muchísimas gracias. Hoy estoy en otra máquina y no tengo a Cristiano Ronaldo gritando, pero bueno, eh, lo veo por aquí. Así que muchísimas gracias. Es eh, de nivel 1 de dos meses. Tiene una antigüedad de dos meses, pero es un amísimo, coño, un amísimo. Vamos a ver, ¿qué nos dice por aquí? Lo cual nos lleva a, a, al argumento que queríamos explicaros. Eh, mientras que estas dos expansiones comparten el mismo nombre de los confines de la Tierra y sus contenidos eh, son, eh, se relacionan temáticamente el uno al otro, no necesitas pillarlos los dos. Para disfrutar cada uno de ellos. Es decir, tú te puedes jugar el de los. Eh, te puedes comprar el de los investigadores y jugar la campaña de Dunwich con Lily Chen, que la vemos aquí, que es. Yo creo que probablemente era una de las investigadoras más esperadas que todavía no habían aparecido en el juego. O al revés, tú puedes jugar con Roland Banks, te compras la caja de campaña de, de la Antártida y la juegas ahí y, y para adelante. Mira, mira, aquí me pasa, me pasa Íñigo la, la imagen de la filtración esta. Esta imagen del, del revisado, pero esta imagen del revisado, aquí lo único que veo es un token raro, ¿no? Parece un token extraño. Bueno, veremos, veremos. De momento no. Esto no es la caja. A ver, aquí qué hay. Daisy Walker. Bueno, veremos, veremos. Ah, que, si no recuerdo mal, este tipo, el Fred Connelly, este, es el que ya, ya filtró lo del Core 2.0. Así que veremos, veremos. La ilustración de la investigadora es diferente. Lo veo un poco pequeño, pero a ver, ¿cuál es la investigadora? Estoy un poco... Es Daisy. Ah, hostia, es Daisy, la investigadora. Pues sí. Si es Daisy, realmente la ilustración es distinta. Pues bueno, lo que os decía, eh, os podéis comprar las dos cajas, por supuesto, si estáis aquí viendo este directo, sabéis que os vais a comprar las dos cajas, como yo. O si no... Eh, si falta una te puedes comprar la otra y puedes jugar pues con los investigadores clásicos la campaña de la antártida o eh, con, con los investigadores nuevos campañas antiguas y si quieres comparte las dos cosas pues puedes jugar la campaña nueva con los investigadores con los investigadores nuevos y aquí nos dicen pues mirad eh, steadfast in the face of horror esto es está ahí impertérrita eh, mientras, cara, mientras está cara a cara con el horror. Dice, para, para, ayudarte, a a, para ayudarte a encararte con los terrores de los mitos, eh, la expansión de investigadores viene con un nuevo grupo de investigadores jugables, menos mal que son jugables, eh, que van a intentar estar a la altura. ¿Y aquí a quién tenemos? Pues a Lilichen, claro que sí, la artista marcial. ¿Y qué hace esta señora? Pues como podéis ver es una mística y dice, empiezas... La partida con cada carta de disciplina que esté en tu mazo, con eh, la cara unbroken, que es la cara, digamos, entera, la cara, digamos, eh, preparada, boca arriba. ¿Qué son las cartas de disciplina? Ahora lo veremos boca abajo, pero Lili Chen, al ser una artista marcial, tiene una disciplina de cuerpo y mente que es una pasada. Y ahora veréis cómo funciona esta nueva, esta nueva mecánica. O han bajado mucho la dificultad, o decir que puedes jugar con un core y la campaña es un poco atrevido. Bueno, es lo que dicen ellos. Tendremos que hacerles caso. Eh, si acaso, cuando llegue el momento, lo veremos. Esta señora tiene 7 y 7. Y además, veréis que tiene el, el efecto de símbolo arcano: te da un más 2 en una prueba. Y después de que acabe esta prueba, eh, le puedes dar una carta de disciplina que tengas agotada, eh, la, la vuelves a preparar. Voy a decir agotada y preparada porque broken and broken no sé cómo lo van a, a traducir. ¿Vale? Pero Christian Heavy se ha suscrito. Otro amísimo. Me queda un dios. Amísimo, coño. Lili Chen. Me encanta Lili Chen, amigos. Eh, lo que me joda es que sea mística, pero bueno, estaba cantado. Porque yo, los místicos, ya sabéis que soy más malo, soy más manco que no sé qué. Y nos dice: entre estos mmm, nuevos investigadores tenemos a Lili Chen, la esperadísima Lili Chen. Y como es una, mmm, una artista marcial, tiene un objetivo muy claro para erradicar el mal. ¿De acuerdo? Y es un místico, es una místico que además puede, puede usar. Mollón de cartas de guardián. Ya veréis, nos están empezando a hablar que los investigadores van a empezar a especializarse en dobles. en dobles, digamos. en dobles clases, ¿vale? Así que entiendo que podremos usar más cartas de guardián con Lili que lo que estábamos acostumbrados hasta ahora con los investigadores que hemos ido viendo. Y por ejemplo, podemos. ¿queréis ver, ¿Queréis ver las cartas que hay aquí? ¿Queréis que las expole? ¿Queréis que clique o no? Voy a, dejar, voy a esperar 20 segundos a ver qué me decís. Si queréis, clico y las vemos. Si no, tiro para adelante y solo vemos lo que hay en el artículo. ¿Vale? Lo digo porque sé que hay gente que es muy. 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 muy irascible y cuando ve. cuando ve. ¿qué me decís? su ¡Uh, dale! Hostia, pues dale, pues venga, le damos. Lo que para jugar solo necesitas un core más la caja es en relación a la inversión que necesitas. Exacto. Venga, vamos a ver. Pues mirad, eh, podemos usar eh, podemos eh, eh, usar su mezcla de artes marciales y misticismo con cartas como el Dragon Paul, ¿Qué es el Dragon Paul. Pues tenemos este, este palo de aquí que es una carta de místico que nos da un, un espacio adicional de arcano. Ya sabéis que los arcanos, pues suelen ser los los hechizos y tal que podemos llevar un máximo. Pues ella esta carta nos da uno más, ¿vale? Y además eh, Gastando una acción podemos luchar y nos dan un, un puñete más para este ataque por cada uno de tus eh, espacios de arcano que tengas lleno. Es decir, si nos da uno extra y además los llenamos todos, tendremos un más uno de puño por cada hechizo que tengamos en mesa. Ni da mal. Eh, si al menos dos de tus eh, lugares, eh, espacios perdón, de arcano están llenos, este ataque además hace un más de daño. O sea, tenemos que tener, si tenemos hechizos en mesa y esta carta en mesa, Lily pega como, como vamos, como si no hubiera un mañana. Adri Férez se ha suscrito, otro que se suscribe. Venga, mochilo, otro que se ha suscrito. Amísimos, sí, coño. Muchas gracias, muchísimas gracias. Mientras estamos aquí charlando del vicio. Pues ya veis, Dragon Pole, una, el, el palo del dragón, tío. Una, una carta que para Lily le puede ir muy bien. Para Lily, y ojo, para Lily y para y Akachi para y para Dexter incluso, os diría. Eh, vamos a ver qué nos dice por aquí y herramientas y podemos ad además eh, combinarlo con herramientas como las espadas de mariposa esta carta os vais, vais a flipar con esta carta mirad espadas de mariposa dos de experiencia vale tiene nivel 2. puedes gastar una acción para luchar te dan un puño más para este ataque bien después de este ataque puedes agotar las espadas de mariposa para tener otro ataque para luchar again, eh, para luchar otra vez añadiendo tu agilidad a tu valor de habilidad para ese ataque. Es decir, sumamos nuestra agilidad para el puño y además el ataque hace uno más de daño. O sea, puedes hacer un ataque, agotas esta carta, haces otro ataque y ya reventando con todo. O sea, los dejas tibios y luego pasas ya a pasar la mopa y a limpiar todo. Una pasada, una pasada de, de, de carta. Hombre, Ruso Blanco, a ti te quería ver yo. ¿Qué tal, tío? Un abrazo, me encanta verte por aquí y estarás también como nosotros con el culo hecho pesicola con este nuevo anuncio de... De, hostia, de Fantasy Flight, tío. Arkham Horror LCG. Hostias como pianos, claro que sí. Buenas noticias, todo lo que sea juegos, bueno es. Yo quiero esa carta, yo quiero esa carta, quiero 5 y de nivel 0 además, tío. Bueno, y aquí tenemos las cartas de disciplina, lo que nos explicaban. La nueva mecánica de Lily Chen, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos una disciplina. Tenemos el lado unbroken, el lado broken, el lado preparado, agotado, como lo queráis decir. Uno en blanco y negro para tenerlo claro. Y este de aquí es la alineación del espíritu. ¿De acuerdo? Ya veréis que hay distintas cartas. El nombre está aquí. Aquí en pequeñito, podría ser un poco más grande para yayos para como yo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Eh, solo para el mazo de Lily Chen y además es permanente. Empieza en juego, ¿vale? Nos da Esta en concreto nos da más uno de cabezón. Y por una acción podemos pillar un daño directo para curarnos tres de horror o pillar un horror directo para curarnos tres de daño. Si habéis jugado a, con Lily Chen a otros juegos de Arkham Files, pues ya veréis que su rollo, su rollo es pillar daño para curarse horror o pillar horror para curarse daño. Y aquí es un poco pues, lo mismo. Y además ella empieza con 7 y 7, que está bastante bien, así que más o menos eh, ella tiene su equilibrio espiritual y equilibrio físico, y lo puede ir eh, manipulando como quiere. La temática de Lili Chen en este aspecto me parece, me parece chulísimo. Yo voy a ir ahí a mi camello para que me lo reserven cuanto lo pueda pedir. Claro que sí. Sabemos que vamos a caer en las dos cajas del tirón. Saludos desérticos. Hoy, aquí, 48 grados, ya empieza el calor, hombre. El amigo. hoy <laughs> <Uy>, perdón, <coughs> que estoy hecho polvo, tío. El amigo de Doha. Eh, pues tío, pues con esta, con esta expansión. Eh, gotomo, hostia, ¿cómo te llamas, tío? Gozmogoda. Gozmogdoda. Gozmodoja. Ahora la veo. Ahora la veo. Gozmodoja. Pues con esta expansión vas a pasar fresquico porque nos vamos a la Antártida. Fijaros. Entonces, nosotros cuando usamos esta carta le damos la vuelta, ¿vale? Y queda agotada. ¿Cómo la recuperamos? Pues aquí veremos, es una reacción. Después de que acabe la ronda, si durante esta ronda no has pillado ni daño ni horror. La vuelves a preparar. La, la condición es no pillar. Pues bueno, ya sabéis de qué palo va vale Lilichen. Pero esta disciplina es solo una. Una de las que de las con las que puede jugar. Eh, esquivé la bala del Arkham. Muy mal, muy mal. Esta bala no se esquiva. Eh. A esta bala te tiras de cabeza. ¿Sabes aquello? No, no me han disparado. Me he tirado yo de cabeza a la bala. Dice: Donde, donde Lili brilla es usando las cartas de disciplina. ¿Vale? Para chutarse sus estadísticas. Y aquí nos dice: Puede incluir una de sus cuatro cartas de disciplina. Es decir, Lily va a tener cuatro cartas de disciplina y al principio de la campaña puede incluir una de esas cartas mientras se crea el mazo, during the creation, ¿vale? y luego se puede añadir una disciplina adicional por cada 15 puntos de experiencia que haya ganado en total durante la campaña, es decir, a medida que vayamos pasando escenarios y que Lili vaya ganando experiencia, por supuesto, ella podrá gastar esa experiencia para comprar cartas, pero cuando haya llegado al umbral de 15 de experiencia, podrá meterse otra carta de disciplina que, por supuesto, también será permanente y también empezará en mesa, con lo cual ya podríamos tener esta de aquí y una nueva más, ¿vale? Por ejemplo, equilibrio corporal. Vamos a ver el equilibrio corporal. Aquí tenemos el lado, el lado preparado y dice <coughs> perdón, eh, ganas más uno de agilidad. Bien, ya ves que no tienen coste ni nada. Y como como acción eh, una, una vez, eh, one at a time, ¿cómo, cómo traduzco esta mierda, tío, es una por una. Puedes hacer eh, tres acciones diferentes de luchar o de evasión o de evadir. Y luego le das la vuelta a esta carta. Esta acción no provoca ataques de oportunidad tracatra vale es decir tú gastas la acción para hacer esto no tienes un ataque de oportunidad y entonces puedes hacer eh, tres luchar o tres evadir entiendo que como dice diferentes entiendo que pueden ser luchar evadir luchar o evadir luchar evadir esto supongo que lo aclararán un poco más pero tal como está escrito yo entiendo que podrías elegir eh, cualquiera de las dos acciones cuando quieras esta bala la paras con los dientes ahí ahí mi, mis amigos no, así que lo juego yo. Esta, este juego cuando vuelva, si me dejáis ya me lo pillaré. No sé si te, no sé si te lo vamos a dejar. ¿eh? No sé si te lo vamos a dejar. Y dice, pues esta carta, el, el balance corporal, es muy, muy útil para petar enemigos, especialmente cuando los ha dejado tibios con cartas como la patada giratoria, amigos. Una patada giratoria que dice es un combate añade tu agilidad a tu puño a tu, a tu valor de habilidad para este ataque entiendo que será el puño casi siempre pero le añadimos la agilidad y este ataque le hace uno más de daño si tienes éxito eh, si tienes éxito, automáticamente evades al enemigo al que estás atacando. O sea, si no entiendo que si no lo revientas, además lo evades. O sea, es acción compresión, pero además divertida, ¿sabes? Es te meto y te evito y ahora me largo. O sea, buenísima la carta de la patada giratoria de de Lily. Ya veis que Lily Lily es muy bestia ¿eh? y además aquí tenemos el lado agotado de la carta del equilibrio del cuerpo que nos dice así. Después de que acabe la ronda, si no ha habido enemigos en el mismo lugar que tú, en ningún momento de esta ronda, puedes volver a preparar la carta. ¿Vale? Así que hay que evitar y esquivar a los enemigos como sea. Será la única manera de recuperarnos esta carta. O, por supuesto, sacando un símbolo arcano en una prueba. Si sacamos un símbolo arcano, recordad que, aparte del más 2, nos permite darle la vuelta a una disciplina que tengamos agotada a la parte preparada. Así que, ojito, ojito con Lili. Ojito con Lili y sus, y sus disciplinas, ¿eh? Ya sabemos que Lili tiene un espíritu imperturbable. Y aquí tenemos al borrachín, amigos. Eh, yo con este señor, eh, os recuerdo que con este señor ya pudisteis verlo en el canal, lo vimos en la partida del Hotel Excelsior, ¿os acordáis? Y, bueno, es el astrónomo, Norman Withers. Por fin, por fin aparece Norman Withers en el juego. Yo, por supuesto, lo tengo porque tiene una novela, Air of the Void, que aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Aquí nos lo dicen. Y había aparecido antes eh, como, como promo, digamos, ¿vale? Y por lo que entiendo, su, su habilidad es prácticamente la misma. Fijaros, mucho cabezón, mucho libro, corre menos que, que yo que sé, pero bueno, todo lo contrario que Lily, ¿vale? Y el rollo que tiene Norman es que juegas con la carta superior de tu mazo revelada. Siempre sabes lo que vas a robar, ¿vale? ¿Este anuncio desmiente el rumor de H Atlántica? No, 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 ni hablar, ni hablar. Son dos cosas distintas. El, el H Atlántica lo tienes aquí. Van haciendo el puzzle, van haciendo el puzzle, nos tendrán aquí cinco días más poniendo piezas en el puzzle y a ver qué coño pasa. Pero esto es una cosa distinta. Ya dijeron que este sería el Mesarcam. Así que entiendo que puede haber cosas del, del Atlántica, puede haber cosas del LFG. Del mansiones, quién sabe, o, o del hora final, a lo mejor sacan cinco expansiones del hora final, <laughs> quién sabe. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Aquí lo que decíamos, jugamos con la carta superior de nuestro mazo boca arriba, ¿vale? Y una vez por ronda, puedes jugar la carta superior de tu mazo como si estuviera en tu mano con un descuento de un recurso. ¿Vale? Es decir, nuestra mano será lo que tengamos en mano más la carta superior del mazo. Y además, si queremos bajar, si queremos jugar la carta superior del mazo, vamos a tener un descuentito bueno que no está nada mal. Sobre todo si sabes lo que te va a venir y dices, Uf, qué, pam, le metes y encima baratico. Tenemos o un, una respuesta obligada. Por supuesto, si la carta que revelamos eh, superior de nuestro mazo es una debilidad, la tenemos que robar, vale. La tenemos que robar y, por supuesto, resolver. Tiene sus cosas buenas. Tiene sus cosas malas. Si sacamos una debilidad, nos la comemos. Arkham Star Wars. Hostia. Arkham Star Wars ya sería... Esto otro del puzzle que es... Esto otro del puzzle. Hostia, tío. Hay que estar más al loro. Llevan unos días haciendo unos... unos... Unos teasers aquí y a esta y a esta ilustración le van añadiendo trozos. Y se supone que va a ser el, el Arcamorror Atlántica, que es el Battlestar Galáctica de Arkham Horror, como una segunda edición del Galáctica, pero ambientada en Arkham Horror. Si os fijáis aquí, pues hay un barquico o un bote salvavidas, y hay el mar y tal, y se dice que es esto, pues, parecido al, al escenario del Mansiones que hay. Parecido, eh, hay un escenario en el Mansiones, En la. en la. En la eh, ya lo diré, en la expansión de los viajes in inquebrantables esos eh, que pasan en un barco y hay traidores, eh, parece pues que es un poco la base para esta nueva versión del, del Atlántica este, del Galáctica, ¿vale? Seguimos con Norman, tío, que me despistáis pero vamos, que ha hay material Arkham este mes para para, para parar un tren, tío ¿Se han suscrito? Kitensis sus suscripciones de dos meses hostia, pues amísimo, muchísimas gracias muchísimas, muchísimas gracias, de verdad de verdad que yo hostia, tenía, tenía planes además esta tarde para grabar una partida acá para el canal, ¿sabes? Y me han, me han anunciado esto y digo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, no podemos, no podemos dejarlo pasar, claro que no. ¿Qué pasa con el símbolo arcano de Norman? Pues nos da más X eh, y nos dice, puedes intercambiar la carta superior de tu mazo con una carta que esté en tu mano, ¿vale? X es el coste en recursos de la carta que esté... En la parte superior de tu mazo, es decir, tú puedes decidir eh, cuál será el más X. Tú tienes unas cartas en la mano, y dices, pon, quito una, pongo otra, es una que cuesta 5 recursos, pues es un más 5. Esto, esto es. Aquí hay que interpretarlo. O sea, el más X es el X es la carta que tú vas a dejar, no la carta que hay en el mazo. ¿vale? Así que tú la cambias y luego la X es la carta que tú has puesto. Así que te lo puedes hacer venir bien para pasar una prueba cuando sacas el símbolo arcano. Eso sí, que ya sabes que yo no lo saco nunca o casi nunca. ¿Y qué me decís? Ah, vale, algo leí, pero yo soy de solo. Ah, bueno, claro, el, el, el Atlántica en principio es para de 3 a 6 jugadores, así que necesitamos, necesitamos gente fía. A Crimiens, bien tarde. Bueno, es que ha sido, ha sido todo un poco, un poco improvisado, ¿eh? pero bueno, estamos aquí eh, hablando, hablando del, del vicio y del Arcamorro LFG, que está la cosa fatal. Hasta luego, chavales, los gules me reclaman. Venga, Sprocket, eh, muchas gracias por pasarte. Y lo primero son los gules, claro que sí. Es igual a la versión que viene en el libro que enseñaste en el canal, ¿no? Sí, correcto, Luis. Las, las habilidades de Norman son exactamente las mismas, exactamente las mismas que la versión que viene en la caja, en la caja promo. Lo que sí que cambia son sus, eh, son sus cartas, digamos, obligatorias. Por ejemplo, aquí tenemos el Livre du Bon, ese, o como se, tra, eh, como se traduzca, que sabemos que es un tomo, un tomo que es una reliquia, que esta no es la carta que viene con, con el Norman Promo, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues mirad, podemos hacer. Eh, lo podemos agotar. Para intercambiar la carta superior del mazo de, de nuestro mazo de jugadores con una carta en nuestra mano. Esto, esto va bien. Pues para jugar un. Si queremos jugar una carta de nuestra mano que no podemos costearnos por un recurso, las intercambiamos y ya la podemos pagar porque pasa a ser la carta que tiene el descuento. O también la podemos, lo podemos agotar a este tomo para hacer otra cosa, que es. La carta superior de nuestro mazo la podemos, eh, digamos, jugar, o sea, no la jugamos, se queda ahí, pero los simbolitos que tienen estos de aquí para añadir las pruebas, como las cartas de habilidad, ¿de acuerdo? Que añaden simbolitos a las pruebas, pues digamos que la carta superior podemos agotarlo. Podemos agotar esta carta para que los símbolos que muestre la carta superior de nuestro mazo nos ayuden en una prueba de habilidad en ese momento. Por supuesto, tienen que ser eh, símbolos, como dice aquí, que se puedan elegir para esa prueba. Si estás haciendo una prueba de cabezón y ahí solo tienes dos libros, pues no lo vas a poder hacer. Pero si tienes interrogantes, pues sí lo vas a poder hacer. Claro que sí. Esa habilidad es símbolo arcano. Si sí, hasta que sale un calamar o una tablilla que te mete un menos 3. Bueno, a ver, eh, el juego va como va, tío. ¿Qué me dices aquí? Me he perdido, me he perdido comentarios. Eh, muy loco, pero normalmente a las pruebas vas a más uno más dos. Y que te dé más tampoco cambia mucho. Bueno, piensa que esto es después de que reveles la fichica. Eh, sí que es verdad que el símbolo arcano, normalmente, cuando lo sacas vas a pasar la prueba, porque rara vez vas a menos 3. Pero bueno, eh, oye, ahí está para quien lo no quiera usar, tío. Eh, ¿Qué teníamos por aquí? El Lib de Bon este. Este, este, el astrónomo eh, Norman es similar a Lily en que se especializa en dos clases. En su, en su caso, místico y buscador, de acuerdo. Y sus eh, estadísticas mentales altas. Aquí tenemos el cabezón y el libro de cinco, lo que decíamos antes. Y su habilidad para jugar la carta de, de la carta superior de su mazo revelada. Norman puede usar eh, cartas como Escrito en las Estrellas, que lo tenemos aquí que nos dice? Es una carta rápida, la solo durante tu turno, descarta la carta superior de tu mazo. Si esa carta es una debilidad, la vuelves a meter eh, en, el, en el mazo y lo barajas. Si no lo es, eh, durante el resto de tu turno, mientras esa carta esté en tu pila de descartes, eh, puedes eh, meterla eh, también como habilidad, eh, sus símbolos, en cada, en cada prueba que hagas en, esta, en este turno. Pues oye, son combos que se pueden hacer con Norman y con la carta a la vista o con el Atlas astronómico. Esto es Arcampavos, ¿no? Que sí. Buenas tardes. ¿Cree usted que al anunciarse este nuevo tipo de distribuir las campañas ahora ya dejarán de reeditarse los mazos descatalogados de campañas anteriores tan demandadas por algunos? Saludos. Jazz, lo primero de todo, de usted nada. A mí me tratas de tú, que aquí estamos entre, entre amiguetes eh, comentando el vicio, hombre. Y sobre tu pregunta, ¿ya dejarán de reeditarse los mazos descatalogados? Yo no, yo no lo creo, yo no lo creo. Porque no dejemos de, no olvidemos que en el fondo, esto es una campaña que aún no se ha editado. O sea, lo que es el grueso del juego son los ciclos que han venido hasta ahora. Así que yo entiendo que van a seguir reeditándolo. ¿Con qué frecuencia y en qué cantidades? No lo sé, sinceramente. Yo no lo sé. Esa información no la tengo. Me gustaría que lo hicieran para todo el mundo. Y que, y que por supuesto, lo reediten en el formato que se ha venido haciendo hasta ahora. Porque la gente que se ha quedado con packs eh, colgados pues los, pueda, los pueda completar. ¿vale? Me voy con mis gules, pero te llevo unos auriculares. Hombre Joe, pues muy bien, tío. Aquí seguiremos hablando hasta mañana, tío. Eh, ¿El Atlas Astronómico lo hemos visto? No lo hemos visto. El Atlas Astronómico, fijaros, una carta de nivel 3, es un tomo, por supuesto. Y eh, lo, si lo agotas, ¿de acuerdo? Podemos agotar el Atlas Astronómico y podemos mirar a la, en la carta, la carta superior de nuestro mazo, que entiendo que ya está a la vista. Si no es una debilidad, eh, la puedes eh, vincular boca abajo. Uh, debajo del atlas astronómico con un máximo de 5 cartas es decir si la carta que tenemos ahí boca arriba no nos gusta uf, la ponemos aquí y por supuesto revelaremos la siguiente que viene porque Norman siempre la tiene a la vista y luego nos dice eh, también como reacción podemos eh, destinar una de las cartas que estén aquí debajo vinculadas a una, a una prueba de, de habilidad si esa, si esa prueba tiene éxito añade esta carta a tu mano en lugar de descartarla límite de una vez por prueba pues ni tan mal, podemos ir metiendo cartas aquí y cuando se, nos acordamos lo que tenemos, eh, la metemos en una prueba para añadir sus, eh, sus iconitos de aquí, y una vez eh, pasamos la prueba, esa carta a la mano. Ni tan mal. Venga. Estos combos con Norman, con su habilidad de tener la carta, la carta superior, la carta superior a la vista. Creo que han, creo que han dicho que lo van a reimprimir todo, pero por última vez. ¿Esto quién lo ha dicho? Porque yo, que yo sepa Fantasy Flight Games, esto no lo ha dicho. No lo ha dicho. Además, una cosa así no la, suelen, no la suelen anunciar. Yo sospecho que las reediciones serán así. Es posible. Los nuevos investigadores son más potentes que los primeros. Estos dos, desde luego, eh, Lily sobre todo, me parece muy bestia. Hola, conociendo lo cutres que son en Fantasy Flight y lo mal que nos tratan, nos podemos olvidar de reimpresiones y un día nos levantaremos y el juego estará cerrado. Modo enfado on. Hombre, hoy no es un día para enfadarse, es un día para estar contentos, que tenemos nuevo material anunciado, hombre. Pero bueno, ya sabemos que Fantasy Flight a veces hace cosas un poco raras. No seré yo el que lo niegue. Así que eh, lo que dicen los Yankees, están sentados sobre una montaña de dinero y a mí lo que no me cuadra es que hay, a, haya habido una reimpresión del core en castellano hace nada, hace un mes como quien dice, y, y eran, si no me recuerdo mal, mis fuentes. La fuente que me comentó, que ya se dejaban de hacer los packs, me dijo que habían rim, eh, eh, reimprimido 3.500 copias del core, que no son pocas. ¿Vale? Eh, y más para, para un digamos un idioma secundario que no es el inglés, digamos, um, son bastantes. Además, hay mucha gente que ya tiene el juego. Eso a, por eso a mí no me, no me cuadra que, saque, que saquen un core 2.0. No me cuadra que hayan hecho esta super, esta super reimpresión. Si los de Fantasy Flight Games España saben que va a haber un core 2.0, no reimprimes el antiguo, te esperas a, a sacar el nuevo, ¿no? Pero como decís, es Fantasy Flight. <laughs> es Fantasy Flight, ¿quién sabe lo que van a hacer? Saludos, Thunder. ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por pasar de... Hombre, Ford, tú por aquí. Booty time. Booty time. Booty time. Cross the USA. Me haces cantarlo, tío. Ah, es, esto por provocarme. ¿Qué tenemos por aquí? Eh, te, 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 te. Cuidado con el Harbinger este. ¿Esto qué es? Hombre, fijaros. Tenemos aquí una debilidad. Uh, una debilidad. Qué, ma, qué mala pinta. Tenemos revelación. Coloca esta carta. En la parte superior de tu mazo hay ay, pobre por lo que veo no es la carta no es la carta de Norman, ¿eh? así que entiendo que puede ser una una debilidad para quien sea, pero para Norman sería especialmente jodida porque su mayor habilidad se va al traste. Se ha filtrado el Core revisado en una tienda para el 17 de septiembre. Pues amigos, ahí nos vemos. En el 17 de septiembre nos vamos a comprar tres Cores 2.0. Mientras esta carta esté revelada y eh, en la parte superior de tu mazo las cartas en tu mazo, no o se no puedes buscar cartas en tu mazo, robar cartas de tu mazo o manipular tu mazo eh, de ninguna manera excepto por lo que nos dicen aquí. O sea, si esta carta está boca arriba en nuestro mazo, nuestro mazo básicamente se queda bloqueado. ¿Vale? No podemos ni robar, ni buscar, ni manipularlo, ni hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Gastar dos acciones para descartar la cartica de marras. Y nos dice, esta habilidad se puede activar mientras el Harbinger esté. En la parte superior de tu mazo, como si estuviera en tu zona de, de amenaza, ¿vale? Así que cuidadín, cuidadín con esta con esta cartita. Que este juego con todas las expansiones tiene que ser peor que llenar el depósito de un V8 en España. <laughs> esta, esto es lo peor. Este juego, tío. Yo porque ya entré el día 1. Pero si alguien quisiera entrar ahora y lo quisiera todo, a mí se me caerían los huevazos al suelo, tío. Porque esto ya deben ser ya. Con, con esto que han anunciado ahora. Si no están en 1500 pavos, no, no hemos llegado a nada tú. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, cartitas multiclase. Ya habíamos visto algunas en algunas campañas anteriores, pues ya nos dicen que aquí van a, vamos a ver más. Eh, la estudiante de medicina, ¿vale? Es un guardián y un buscador y tiene una reacción. Es una aliada, por supuesto, con uno y uno. Después de que la estudiante de medicina entre en juego, cura uno de daño y uno de horror de un investigador o un aliado que esté en tu lugar. Pues ni tan mal. Nos entra en oscura y luego aguanta lo suyo. Pues bien. Y aquí tenemos el blur. El blur que es el desenfocado. No sé, es aquí uf, como todo borroso, ¿vale? Y aquí tenemos también doble, doble clase. Tiene, entra con tres cargas. Es un hechizo. Eh, si tiene... Eh, podemos gastar una acción. Si le quedan cargas al Blur, podemos hacer una evasión. Para este intento de evadir, puedes usar el cabezón en lugar de la agilidad. O sea, como podéis ver, es una carta ideal para Norman, que tenía una agilidad de 1 y un cabezón de 4, si no recuerdo mal. Y además te da un más 1. O sea, tendría con 5, ¿vale? Si tienes éxitos, eh, tienes que gastar una carga de esta carta y puedes hacer una acción adicional en este turno. Casi nada. Si tienes éxito eh, por 0... Es decir, si empatas, pías uno de daño, ¿vale? Pues, oye, oh yeah. ni tan mal tú. ¿800 euros solo lo que ha salido de Arcamorro ahora mismo? Bueno, bueno, eh, no me voy a poner a calcularlo, pero 800 euros os, os diría que me parece poco. Si tenemos en cuenta todos los eh, mazos de investigador sueltos que han salido, todos los escenarios sueltos que han salido, es, es material, ¿eh? Eso lo contáis, ¿no? Yo lo tengo contado y son 1200 sin contar lo nuevo de ahora. Ahí está. Esto me cuadra más, porque hay bastantes escenarios sueltos que valen 30, que en 20, 25 pavos, depende, de... a ciclos contaba solo, es que amigo, que hay mucho material, hay mucho material, y no, y no contemos la peña que se compra libros por solo tres cartas, eso no lo voy a contar. ¿Qué más nos dicen por aquí? Venga, va, vamos a continuar, que hay cosas, hay cosas buenas ¿eh? en el artículo. Eh, tanto Lilichen como Norman son investigadores que se focalizan mucho en dos clases. Y, esto de aquí, y este tema, digamos, esta, esta historia continúa con eh, muchas cartas de, que tienen multiclase, como estas que hemos visto aquí. ¿vale? Hay marca, más, más cartas multiclase, voy a ir un poco más por faena. Norman puede tener acceso a sus cartas de místico para utilizar el Blur, que es el, lo que hemos visto ahora, que por, su, por supuesto a él le va muy bien. Todos son cartas del Edge of the Air, todos estos son cartas nuevas. Y bueno, pasemos un poco, pasemos un poco de, de sección. Tenemos los miedos congelados, tío. Los miedos ahí congeladicos. Yo prefiero no contar. 1.300 o más. Mira, mira, tenemos hasta aquí. Acrimiens nos da hasta, hasta una hoja de Google con todo calculadito, supongo. Madre mía. Madre mía que no nos pase nada. Esto te voy a banear solo por poner eso, tío. No quiero ni verlo. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Decidas o no llevar a Lily Chen, Norman Withers o los otros investigadores que están en esta en expansión de investigadores, eh, puedes eh, esperar un mogollón de aventuras nuevas con la caja de la campaña. Vamos a ver un poquito de la caja de la campaña porque tiene miga, amigos. Fijaros, empiezas esta historia frígida en el sitio de un avión, un avión que se ha, se ha pegado una hostia, un avión que se ha estrellado, y para ser exactos, es tu avión. Y vamos en avión, nos hemos metido un ostión, hemos sobrevivido y estamos en medio de la Antártida. Así es como empieza la campaña, amigos, de los confines de la Tierra. Tú, tus investigadores, tus amigos investigadores y otros miembros supervivientes de tu equipo, de, la, de tu expedición, ¿vale? Estáis pues, tirados en el mismo, en el medio de la... De la, de la de la nada antártica, tío. Los Antárticos West es un desierto de hielo. Estamos ahí, no tenemos eh, ni idea de qué, qué es lo que nos ha hecho caer del cielo. Aquí dice que hay una cosa que ha tirado, ha tirado nuestro avión por, por el suelo, ha hecho que estrellemos, como si algo nos hubiera tocado, nos hubiera dado un golpe. No sabemos qué coño es, nos hemos ido, nos hemos metido una hostia. Con ese Excel se producen divorcios, cuidado. Ese Excel, hay que. Mira, tienes que. Acrimiens, tío, tienes que ponerle una, una contraseña de tragaquina, ¿sabes? Para que cuando venga la señora y lo quiera abrir... ¿Esto qué es? No puede abrir. Pues esto es un secreto entre nosotros. Entre los 80 que estamos viendo esto y yo, eh, le pones el, la palabra clave tragaquina y ahí... Uh, uh, pero espero que tus señoras, que vuestras señoras no vean el canal. Si no, se acabó. A correr. <laughs> venga, seguimos. Eh, no solo necesitaréis eh, descubrir cómo sobrevivir en uno de los... Eh, entornos menos hospitalarios de la Tierra, sino que además tendréis que eh, proseguir con vuestra investigación. Nosotros estábamos volando sobre la Antártida porque queríamos hacer una investigación, pequeño problema, nos hemos estrellado con el avión, así que tendremos que sobrevivir, pero además también tendremos que seguir con nuestra investigación. Eh, ¿Seréis capaces de desenterrar los secretos que están debajo del hielo? O, ¿O caeréis víctimas de los horrores congelados que están merodeando por ahí? Ya sabes la respuesta, ¿no? Al menos en mi caso. La segunda, claro que sí. Mejor que te pillen el porno es. <laughs> Esto del porno, tío. Es del palo. Mira. Eh, no, mira, estaba aquí viendo una. una, una peli porno, ¿sabes? Pero. pero... Eh, que no vea los packs que me he comprado de, de Arkham Que si no la cosa, la, la cosa se complica Sí que es verdad, sí Con, hasta, hasta con los gastos de envío Buah. Te has puesto los gastos de envío ahí a Grimmens también Madre mía Pues fijaros, esto es lo que más me ha gustado del anuncio Que han hecho, ¿ves todas estas cartas de aquí? Son aliados y forman parte De nuestra expedición a la Antártida Esto es como la cosa, tío Esto será como jugar la cosa, fijaros Tenemos a Royal Ellisworth, tío a Eleia Asheva, que parece un esquimal, pues que tiene su perrete. Takada Miroko, que parece que podría ser un piloto, ¿vale? Fijaros, son partners, son compañeros, ¿vale? Son compañeros que van a empezar la campaña con nosotros. Y nos dice: durante vuestro viaje por la Antártida, eh, os acompañarán eh, un número de miembros de vuestro equipo de expedición. Ignoro eh, si, por ejemplo, si jugamos solos, si van a ser todos, o a lo mejor nos dicen: si juegas solo, van a ser tres. Si juegas dos, van a ser cinco. Esto ya no lo sé. ¿Vale? Y aquí nos dice, estas eh, cartas especiales se, se pueden considerar como a, a, aliados bonus, aliados de más, eh, que no son los que llevamos nuestro en el mazo. Pero debéis tener mucho cuidado y mantenerlos con vida y con cordura, porque cuando se van, se van, ¿vale? O sea, se mueren. Así que hay que ir con mucho cuidado con estos, con estos compañeros, que supongo que nos podrán ayudar mogollón. Aquí eh, se ven las imágenes, pero no se ve muy bien. Voy a hacer un poco el mono. No, 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 puedo, no puedo leerlo muy bien porque se ve como distorsionado y pixelado, pero básicamente esta gente nos van a ayudar y tenemos que cuidar mucho de ellos. ¿Os acordáis que teníamos la, la estudiante médica que nos permitía curar eh, a un aliado, eh, una Light una, Asset, y aquí vemos que son aliados estos también, así que podemos curarlos a ellos si nos interesa conservarlos para los siguientes escenarios, ¿vale? Eh, ¿sabemos, sabes si de las campañas sueltas han dicho algo? De momento no. Pues uno palma rápido con uno de horror. Sí, mira, este por ejemplo tiene uno de, uno de resistencia: 3 y 3, 3 y 3, 4 y 2. Los de aquí, por supuesto, no lo podemos ver, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 aliados de estos compañeros que, pues, que nos van a ayudar. Nos dice: su ayuda será crucial en puntos claves de la historia durante la campaña y incluso perder solo uno de ellos puede hacer que tus que tus pruebas en las llanuras congeladas se compliquen de lo lindo así que entiendo que por lo que nos dicen tendremos que intentar conservarlos a todos a cualquier precio ¿vale qué más nos dicen hablando de pruebas los trials los trials son las pruebas las, las pruebas los, eh, las pruebas contra las que nos vamos a enfrentar las dificultades que nos vamos a encontrar los obstáculos esta expansión eh, viene eh, cargadita hasta los topes con una campaña larga, con más o menos, aquí lo dice, más o menos el mismo, el mismo material, la misma cantidad de material que tenía un ciclo entero del de el modelo antiguo de, de, de venta, digamos. O sea, los, eh, la caja, la caja de luxe y los seis packs es más o menos el, la misma cantidad de material que va a venir en esta caja pero eso eh, también nos dicen esto la manera que los escenarios de esta expansión fluyen eh, el uno con el otro es mucho más dinámica que antes y además dependiendo de las decisiones y que tomes y quién te queda vivo en tu expedición eh, podrás eh, tener una secuencia de eventos muy distinta cada vez que juegues la campaña así que ya lo veis los retos vale eh, gracias los retos también es una muy buena traducción thunder gracias eh, para los trials pues como podéis ver Aparte de que los escenarios eh, encajan de una manera más, de, más dinámica, según ellos, dependiendo de quién quede vivo en nuestra expedición y quién haya palmado, pues tendremos eh, opciones distintas. Y aquí es lo que nos dice: combina esto con todos los escenarios con, de multipartes y con los checkpoints, los puntos de control y los interludios, y veréis que la campaña de los confines de la Tierra os mantendrán ocupados por un tiempo muy largo, por un periodo de tiempo muy largo. Ya solo quedan nueve investigadores de los conocidos por salir. Puede que se inventen más nuevos, pero ahora que han separado los ciclos de los personajes, pueden seguir sacando solo ciclos aunque se les acaben los personajes. Eso es verdad. Es que llega un momento también que me acuerdo que David de los archivos de Arkham decía que un saludo, si me estás viendo David, que no lo he visto, pero bueno, sé que esta noche vas a hacer tú algo parecido, os invito a que luego veáis los archivos de Arkham, que son los expertos en esto. Y recuerdo que David decía que él estaba harto ya de cartas de investigador, que saquen solo cartas de, de escenarios, que investigador ya tenemos eh, de sobras, pero como podéis ver, aquí todavía hay mucha tela que cortar, amigos. Cuando hagas directo de esto, no me lo pierdo, solo por ver si palma el de uno de horror. <laughs> no sé si voy a hacer directo de esto, porque puede ser largo, pero bueno, no, no voy a decir que no, no voy a decir que no. Eh, ¿Qué más nos dice por aquí? Bueno, esto ya lo hemos leído. Aquí, pues por supuesto, como siempre, ilustraciones chulísimas. Eh, ciudades. Eh, civilizaciones abandonadas en el hielo. Os recomiendo, os recomiendo muchísimo que si no lo habéis hecho, leáis eh, Las montañas de la locura de Lovecraft. Eh, está muy bien, tío. Y además os pondréis en situación para jugar esta campaña con un poco más de, de pozo. Si no queréis leerlo, eh, Corman, si os acordáis de Corman, que me, me ayudó a grabar un par de historietas de los investigadores de Arkham Horror, tiene un, un e-box, un podcast llamado Los cuentos de la casa de la bruja, y en uno, en uno de ellos lee completa. La, la novela, ¿vale? Son cinco horas de audio, eh, también lo tiene por partes, pero son cinco horas de audio y está súper, súper bien, os lo recomiendo mogollón. Y, y bueno, yo creo que lo disfrutaréis un poquito más si conocéis la historia de las montañas de la locura. Ruinas Ciclópeas, ahí está. Me encanta el libro, a mí también, a mí también me gusta mucho. No es un libro para leer cada dos semanas, digamos, pero está muy bien. Esta. La historia que explica es fascinante. Y lo que os decía antes, es como. Es como una es casi como un artículo científico de, de historia, de biología, de yo que sé, tío, de, de, de artes místicas. Es una pasada, porque lo explica todo con. con se pone Lovecraft en la mente de, de científicos y todo. Estábamos ahí tomando notas de los bajorrelieves, los bajorrelieves del, de los cojones, bajorrelieves aquí, bajorrelieves allá, y explicando las escenas que describían los bajorrelieves de una civilización perdida y con gente con un aspecto muy extraño, bueno, una pasada, tío, está muy muy bien. Por eso esta expansión no me faltará. Es brutal, Corman, menuda voz, eh. menuda voz, ¿eh? Yo cuando lo oí por primera vez me pensaba que era el tipo que había, que había grabado, que había grabado, hostia, sí, veo que está cortado esto, que había grabado las las voces de la aplicación del Mansiones de la locura me dijo que no era él pero yo estaba convencido que lo era me dijo que no pero que no era el primero que se lo decía tiene una voz para mi gusto bastante parecida qué nos dice aquí eh, tenemos planes de publicar otro artículo más adelante que era que entrará en más detalle sobre la expansión de campaña y la historia que contiene así que al loro vale como diría la puerta al loro entonces bueno, eh, hasta aquí hoy nos han hecho un anuncio así pequeñito hemos visto dos investigadores un poco por encima nos han explicado un poquito eh, el, rollo, el rollo de la historia el rollo de la expedición, pero más adelante nos van, a, nos van a dar más detalles sobre la historia y cómo funcionará la campaña y si queréis estaremos aquí pues, para comentarlo iremos, iremos charlando Trubocotón, tío! ¡A buenas todos los fans de la quina! Aquí estamos comentando esto pero vamos, estamos aquí todos con el curito hecho pesicola, mira Hielo y muerte, ¿sabes? Dice: Los horrores antiguos de la Antártida eh, amenazan el mundo como lo conocemos. Y solo un equipo de mataos, un Racktack Team es un equipo de mataos, así directamente, de exploradores y investigadores, eh, pueden tener esperanzas de descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Eh, puedes enfrentarte a los retos de las grandes placas de hielo cuando eh, las expansiones de campaña de jugador de los confines de la Tierra salgan. Más tarde este año. Esta es la fecha. Later this year, ¿vale? Esto es, no hay fecha. Puede ser en verano, puede ser, si en septiembre sale un core 2.0, esto puede ser en octubre. No especifican, no especifican, pero bueno, por como lo dicen, como mínimo serán meses, ¿vale? Pero podéis hacer el pre-order si queréis. Ya se puede hacer el pre-order, ¿vale? Y hasta aquí, y hasta aquí llega el artículo. Lo hemos visto todo bastante, con bastante detalle, creo, nos lo hemos leído todo. Y bueno, comentando un poquito qué os ha parecido esta mierda. Tiene buena pinta, ¿no? La historia, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Y Yo ya voy con retraso porque no he jugado ni los Devoradores de Sueños, ni, ni la Conspiración de Innsmouth, tío. Pero para el canal voy a jugar Innsmouth. Este verano, este verano lo digo, ya voy a jugar Innsmouth, porque me apetece más que los Devoradores de Sueños. A mí Innsmouth, más que la Antártida y las Montañas de la Locura, me gusta más la sombra sobre Innsmouth. Y así, y ahora que ya la tengo completa, pues le vamos a meter. Lo suyo será cuando nieva. Pues oye, mira. No sé, cuándo, no, sé, no sé cuándo va a salir la campaña, pero cuando, cuando salga y haga frío, yo qué sé, en enero o febrero del año que viene, si es que el canal aún existe, vamos a jugar esta campaña. No sé si en directo o en diferido, como lo hago siempre, pero vamos a jugarla porque tiene una pinta, tiene una pinta flipante. ¿Qué queréis que os diga? Hype a 10.000. Claro que sí. Esa es la actitud. Oigo hablar del core 2.0, pero oficialmente se ha dicho algo o son suposiciones. A ver. Supuestamente hay, hay una filtración. Hace unos meses, una tienda inglesa, si no recuerdo mal, puso para hacer pre-order de un Core 2.0 de Arkham Horror. Y ahora, Íñigo, aquí el, el, el nuestro, uno de nuestros espectadores más queridos, Íñigo Maestro, nos ha pasado una foto que se ha filtrado en Twitter, que ahora no, no os la voy a poner en pantalla, pero la estoy viendo aquí, en que se ve como la típica foto de cartas sobre la mesa que ponen para la parte trasera de una, de una caja de un juego. Se ven las cartas, las cartas parecen las mismas de siempre, pero sí que es verdad que hay una carta de investigador que desde aquí parece Daisy Walker, que tiene una, una ilustración distinta. Y la, la, la imagen parece, parece válida, pero como no se ve ni una caja ni nada, no sé si es del Core 2.0 o de qué es. Habrá que jugar con la banda sonora de la cosa de fondo. ¡Hombre! Ahí con Ennio Morricone, claro que sí. Y si no, pues uno de Terrinoz Y lo que haga falta. Me parece genial que publiquen las campañas así, pero no sigan con esto de que saquen cosas con cuentagotas que haya para todos. Esto Esto está claro que... Es una, una asignatura pendiente. Sobre todo, sobre todo, hay que decirlo, de Fantasy Flight Games, España, ¿vale? Porque en otros países hay material. Se agota, como en todas partes, pero, pero coño, lo reimprimen, lo reimprimen más rápido. Por ejemplo, eh, si os acordáis, corre el mito, el mito que entiendo que tiene algo de verdad, porque tiene su lógica, que es que las, las reimpresiones de otros idiomas no se hacen sueltas, se hacen cuando hay una reimpresión en inglés, porque son las más grandes. Entonces, se curan las reimpresiones en otros idiomas, lo cual tiene cierto sentido para aprovechar, ya que, ya que le damos el on, le damos al print, pues ya lo hacemos todo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, lo que decíamos antes, hace un mes se han reimprimido 3.500 copias del core del Arkham Horror LCG en castellano, en español, y no han, no han reimprimido packs, o como mínimo no lo han dicho, no los han sacado. Y si lo han hecho y no los han sacado, no sé por qué no, porque no, 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 me pregunto qué clase de sentido tendría esa decisión. Pero lo que sí que van reimprimiendo son escenarios sueltos y tal, pero los packs de campaña que mucha gente le hacen falta, o gente que se compra el core, se engancha al juego y quiere más material y no se lo puede comprar, no entiendo que reimpriman el core, como hemos dicho mil veces, y no reimpriman más material, porque si te encanta el juego, que para eso lo reimprimes y para eso quieres que la gente se lo compre, y tú te lo compras y te gusta y quieres continuar, ¿qué pasa? Eh, te lo comes porque no hay nada más. ¿Y qué me decís por aquí, tío? Eh, t -t -t en mi pueblo caen unas nevadas del copón y te dejan aislado una semana. Hostia. Yo que tú no lo haría. Porque como te salga un antiguo por la taza del váter, tío, lo, lo llevas claro. ¿Qué más me decís? Mi apuesta siempre fue las montañas de la locura por algo que se dijo en los archivos de Arkham y al final ha sido así. Y estoy muy contento porque me apasiona esta aventura. Eh, bueno, estaba, estaba claro que antes o temprano tenía, tenía que salir tarde o temprano tenía que salir, basta entrar en Amazon y encontrarás mazos en todos los idiomas menos en castellano. Ahí está, ahí está, ¿vale? Es un... Es, no sé, no sé, sinceramente, sinceramente no, sé, no sé qué es lo que sucede. Yo lo he hablado por activa y por pasiva, lo he comentado en público, lo he comentado en privado en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp, y al final la única conclusión que tiene lógica es que pasa algo que no sabemos pasa algo que no sabemos, porque todos hablamos, yo el primero, ¿eh? todos hablamos un poco como si supiéramos de qué va todo, ¿sabes? como si supiéramos todos los detalles de todo lo que implica pues tener una operación de juegos de cartas, pero yo creo que es obvio que no lo sabemos todo, y a lo mejor hay algo ahí, hay algo ahí que hace que no puedan sacar el material con, eh, con las cantidades o, o con la frecuencia que querrían y que querría la gente que juega el juego, por supuesto, porque yo entiendo que Fantasy Flight Games lo que quiere es ganar dinero con este juego, que para eso lo saca, con lo cual no tiene, no tiene sentido que no saque cartas del juego para no ganar dinero, claro. Tamaños de las cajas, Marvel Champions la Grande, pues no sé, dímelo tú, dímelo tú, esta, esta te diría que casi parece una deluxe normal clásica, ¿no? Esta de aquí. Y esta sí. Podría parecer una Marvel Champions. A lo mejor esto parece más una campaña Marvel Champions. Y esto un Core Marvel Champions. Aunque lo veo como poco, poco hondo. Pero qui quizás sí. Podría ser. Podría ser. Eh, nunca quise comprar este LCG porque es imposible ir completándolo. Ahora puede que caiga. Venga. Todos a la fiesta. Claro que sí. Eh, Alguien decía podemos seguir llamando a esto LCG porque claro, se carga el formato LCG, el formato LCG siempre había ido con packs y tal, pero bueno, yo entiendo que sí, porque es un juego que sigue al que siguen añadiendo material y cuando tú te compras una caja sabes que tienes exactamente el mismo material que las otras personas, así que entiendo que el concepto básico de Living Card Game eh, sigue existiendo. Eh, más que nada, para recordarlo, que los cinco investigadores que van a salir en esta expansión son Lily Chen, eh, la artista marcial, Norman Withers, el astrónomo, Bob Jenkins, que ya no recuerdo qué era, Monterrey Jack, que era como una especie de Indiana Jones, un explorador o algo por el estilo, y Daniela Reyes, que es una mecánica, si no recuerdo mal, es el título oficial que tiene, ¿vale? Bob Jenkins, si me recordáis lo que hacía, porque pues no me acuerdo. Creo que nunca he jugado nada con Bob Jenkins. Quizá alguna parte del símbolo arcano en el canal. No os fiéis de la foto, del tamaño, porque al final siempre hay sorpresa. Es puro diseño y no compromete a nada. Por supuesto, estamos aquí elucubrando, que de eso de eso se trata, ¿no? Ahora las cartas irán bien ordenadas. Bueno, Bob Jenkins es el vendedor ambulante. Muchísimas gracias. Cero cools, tío. Mira, gracias a esto, el próximo investigador de Arkham Horror que haga de historia será Bob Jenkins. Aquí lo digo. Lo digo aquí y ahora. Bob Jenkins, amigos. Empezaré a traducir el es, el, la historia en cuanto pueda y el siguiente que grabe será Bob Jenkins. Así también nos vamos metiendo en el, en el rollo de, de la expansión esta de los confines de la Tierra. Es el pesado que va de casa en casa vendiendo enciclopedia. <laughs> A lo mejor va vendiendo símbolos arcanos y la peña le dice, tío, no me rayes, no me rayes con tus símbolos arcanos, que está, que está la cosa fatal, pero bueno. Y bueno, y esto, esto es todo, creo. Eh, hemos estado aquí una hora dándole al palique. ¿Esta peña qué? ¿Han sacado algo más los de Fantasy Flight Games? ¿O qué? Vamos a hacer un refresh aquí. A ver si han sacado una nueva, una nueva pieza del puzzle. No, veo que sigue la cosa aquí igual. A ver qué, come, qué comenta la gente. Excelente. Eh, buena manera de, de hacerlo. Bueno... Eh, ya, era hora, ya era hora de que cambiara el modelo de venta de este juego. Eh, buenas noticias, me encanta este nuevo modelo, eh, más que los packs. Bueno, aquí, por lo que parece, me encanta que los packs de mitos eh, sean historia, me encanta este juego, pero no había nada peor que tener que esperar una campaña... Eh, 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 que tener que esperar que saliera una campaña para jugarlo entero. Me, en, me encanta esta idea. Pero la caja parece, será la caja más grande que hay expansiones anteriores. Bueno, cada, todo el mundo tiene, su, tiene sus, sus cositas, por supuesto. Edko, cambiando de tema, ¿qué te pareció lo que te pasé de Warriors y Army of Darkness? Pues tío, me pareció brutal, me pareció brutal. El tema es que el Warriors vi que era un, un Kickstarter que ya se había acabado, ¿no? Así que lo voy, a, lo voy a tener que buscar de alguna manera, porque un juego de Warriors, tío, tiene pintaza, tío. Entiendo que lo del Battlestar Galactica Arkham sigue en pie. Sí, sí, claro, claro. Son dos cosas completamente distintas. Eh, parece que sea un, una solución para todos los problemas de envío y de fabricación. Eh, bueno, también es verdad, eso también es verdad. Eh, debido a la situación global, eh, los, los contenedores de China se han, han, creo que han triplicado o cuadruplicado su precio. Si lo mandas todo con una sola caja, pues son gastos que te ahorras. Porque si cada, si cada pack de mitos tenía que ir en un barco distinto, pues son seis barcos más, el, más la deluxe. Así que ahí lo tenéis. Son, son menos envíos y es una, un ahorro por parte de Fantasy Flight Games que espero que sea parte del ahorro que también vamos a encontrar nosotros en, en, estas, en estas cajas. ¿Estamos mostrando Edco su cara? Sí, coño. Pero no es la primera vez, tío. No es la primera vez. Pero hoy, hoy la ocasión lo merecía. Es una gran idea. No, no habrá más esperas ni la caza del pack. Bueno, por lo que veis, toda esta gente parecen yankees y tienen el mismo problema. ¿eh? Gracias a Fantasy Flight por cambiar el modelo. Eh, así es como se anuncia algo. Así se anuncia este juego, pavo. Bueno, ¿qué dicen por aquí? Gracias por acabar con los packs de mitos y, eh, y eh, dice: estaba destruyendo la, la, la base de fans del juego. Es un gran cambio, buen trabajo. Eh, y ahora dice: ¿Podéis empaquetar los ciclos previos para la peña que todavía estamos intentando buscar packs que nos faltan? Bueno, ahí lo tenéis. Uh -huh. Vale, vale, bueno. Parece que todo el mundo coincide en que la expansión mola que te cagas. ¿Qué pasa con el mansiones? Bueno, ya veis que en todas partes está todo el mundo igual. Y aquí, pues, un fray que lo resume todo, como siempre. Por cierto, por tus vídeos he caído también en el Rune de segunda mano y la expansión. Pues claro que sí, gran juego, gran juego, de verdad. Rune vale mucho la pena. Mundo loco que para imprimir una cosa te vayas a China. Amigos, el mundo, el mundo es un estercolero, es así. Pero ya que estamos aquí, como mínimo pasemos un buen rato, ¿no? Porque es que si encima tenemos que atacarnos por todo lo que pasa en el mundo, mejor nos tomamos una pastilleta y nos vamos al hoyo, tú. ¿Cuánto costará? 100 euros. Eh, bueno, 100 euros. 100 dólares, fíjate, costará 60 dólares la expansión de campaña que solo incluye las cartas. Eh, de las cartas de acto, las cartas de plan, las cartas de conjuntos de encuentros, costará 60 dólares. Y la, carta, eh, y la caja de investigadores costará 40 dólares. Las dos, 100 en total. ¿Vale? Va mal Twitch, coño, va mal Twitch. Eh, ¿Hay problemas con Twitch? Ah, va mal Twitch. ¿Por qué? Porque enseño la cara. <laughs> Bueno, pues eh, 100 pavos, 100 pavos, teniendo en cuenta que la, la, el modelo anterior, pues eran, hemos dicho 120, 130, depende de donde lo, la, lo compraras, con un poquito de descuento y tal, pues a, vamos, a, vamos a ahorrar un piquito. Al final caer en este, claro que sí, Tony, claro que sí, tío. Aquí estamos para caer en el vicio. Si no, si no estamos para no caer, si estamos para no caer, mejor nos vamos. Lo que os decía, en esta vida ya nos joden bastante por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, que como mínimo disfrutamos un poquito. Así, mira, hablando del vicio... Eh, discutiendo las cartas discutiendo el tamaño de una caja que me cabe que no me cabe que caber no me cabe pero si me encaja si no me encaja y, y oye tú y, y ya está hay que pasar un buen rato porque que venga esto de China me parece flipante realmente ya me dirás tú si no cada país no podría tener unas propias imprentas que hay imprentas a punta pala profesionales por supuesto pero amigos el mundo funciona así me pido el core básico o espero a la supuesta redición eh, a ver, eh, esta es una gran pregunta, Tony. Eh, se supone que el mes de junio es el mes Arcam para Fantasy Flight Games, así que entiendo que si hay un core 2.0, lo van a anunciar durante este mes. Así que espérate, espérate por si acaso. En teoría hay una reimpresión, eh, bueno, en teoría no, ha habido una reimpresión de cores normales hace poco, así que hay material por un tubo, así que si te esperas, en principio no tendrías problema para pillarlo si, si es lo que quieres. A comparación de comprar los paquetes aparte, es mejor de esta manera. Bueno, 6. Lo que han dicho es que si tú quieres los investigadores solo, pues te lo puedes comprar. Si quieres jugar la campaña eh, sola, pero quieres jugarlo con investigadores antiguos, no es necesario que te compres la otra caja. Solo comprándote una caja ya puedes hacer cosas. Si quieres jugar la campaña, te compras esta. Si quieres usar estos investigadores nuevos con campañas antiguas, te compras solo esta. Que quieres jugarlo todo mezclando todo, pues te compras las dos. A mí esto me parece guay. Me parece guay porque porque así te dan un poquito más de lecciones. Hay gente que no se lo quiere comprar todo, pues si no quieres más cartas de investigador, pues te compras la campaña y ya está. ¿Qué más dice? Llego tarde. Este era el anuncio de Fantasy Flight Games del 10 de junio. A ver, Rubén, tío, o es 3 de junio, tío. La semana que viene, entiendo que la semana que viene tendremos el Galáctica, el Galáctica el Arcamor. Que eh, viendo que, que será jueves como hoy, pues si queréis podemos hacer otro directo y lo y lo discutimos, claro que sí. Eh, pues sí, pero hay gente que no se compra todo, mi no entender. Eh, esa, esa es la pregunta clave. O te lo compras todo o no te compras nada. O sea, aquí hay que ir full, a full, all in, to de max y hasta que nos reviente todo. Y comparte, Yo, mira, a mi camello le he reservado a cinco copias de esta y cinco copias de esta. Por si acaso, por si se me moja o algo, ¿sabes? Eh, es mentira, ¿eh? es broma. <laughs> la caja deluxe de Innsmouth también se reimprime hace poco y la pillé. Entiendo que sacarán todo el ciclo. Espero que sí. Espero que sí, amigos. Con lo de las filtraciones pensé que a lo mejor ya se sabía. No, de momento no han dicho nada. Oficialmente no han dicho nada. Si tiene que pasar, lo dirán dentro de poco, creo. Es que tenían que venderlo mañana. Eh, tenían que venderlo mañana ya. Hombre, esto es: cuando lo anuncias, tendría que tener el almacén lleno ya, tío. Venga. Pero bueno, tenemos esto: tenemos la expansión del Arkham tercera edición. Que se ha retrasado un poquito, al menos aquí en la versión española, pero ahí está. Tendremos. ¿Qué es lo, lo otro que quedaba? El Galáctica de, de los Profundos. Bueno, ahora ya no diremos Cilonaco, ahora diremos profundaco. ¿Sabes? Hostia, perdón, perdón, que esto se está, está petando. Y esto es culpa mía. Yo creo que los ciclos anteriores serán en el formato antiguo y las que vengan será así. O dejarán pasar un tiempo. Ah, es verdad, antes me he dejado un, un detallito del texto. A ver, dejar que lo busque. Tu, 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 tu. Uh -huh. Vale, aquí lo dice. En efecto, lo has leído correctamente. No nos estamos eh, desvelando una, sino dos expansiones. La, la expansión de investigadores y la expansión de campaña. Estas dos expansiones son las primeras en una línea del nuevo, de la nueva manera que vamos a sacar eh, expansiones de Arkham Horror LFG de ahora en adelante. Lo que os decía antes. Es la primera de... Como mínimo una o dos más. Si dicen expansions, entiendo que podemos eh, decir que habrá dos más como mínimo. Ya, ya dice, sigue leyendo para, para ver qué significa esto para el futuro del juego, que esto ya lo, ya lo hemos visto por aquí. Eh, a ver, si no tengo nada de nada, ¿tendría que comprar la caja de campaña y la caja básica? Sí, eso sí, y CAFRA. Es lo que nos han dicho aquí. La caja básica siempre, 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 siempre la vas a necesitar para jugar. ¿Por qué? Porque viene con las fichas del caos. Para sacar de la bolsa. Viene con las fichas de cordura y de resistencia, que no son necesarias, pero es lo que. Eh, son la, digamos que la caja core es lo que necesitas para jugar. A partir de ahí, lo que tú quieras. Que te gusta la campaña del hielo, pues te compras la campaña del hielo. Que. Si, si tienes la caja del core, por ejemplo, y dices, quiero probar otra campaña, te compras solo esta, ¿vale? Y podrás jugar esta campaña con, la, con los investigadores del core. ¿Qué pasa? Que en el core. Los investigadores que vienen tampoco hay muchas cartas, ¿vale? Entonces podrás jugar pues, con unos mazos limitados y que no tendrán todo el potencial que pueden tener esos investigadores si te has comprado más, más expansiones durante toda la vida que ha tenido el juego. Pero técnicamente, jugarlo lo podrás jugar sin ningún problema. Otra cosa es que te sea complicado pasarlo y digas: aquí necesitaría, pues necesitaría unos cuchillos de mariposa. Pues te compras esta caja, que ya sabes que los cuchillos de mariposa están ahí y revientan enemigos como si no hubiera un mañana. Eh, la caja, los investigadores sería opcional, pues lo, lo, que, te, lo que te he dicho Icafra. Tú cómprate un Core, si quieres jugar este juego cómprate un Core. Juegas la campaña del Core, que son tres escenarios. Si te gusta, el cielo es el límite. Y puedes comprarte la caja de la expansión, si quieres, para, para probar estos escenarios de aquí y a ver qué sal. y a ver qué tal, y a, y a ver qué tal te va y nos, lo, y nos lo cuentas, tío. El Arcan en tercera, estruño. <laughs> Bueno, bueno, <laughs> queréis tirarme de la lengua, ¿eh? A mí no me parece un truño, tío. Me parece más flojo que el Eldritch y que el Segunda, pero no me parece un truño. Hay gente que dice que yo he dicho que es una mierda y no es así. A mí no me parece una mierda, pero no me parece tan chulo como, como los otros. Los otros los disfruto más, pero del Arkham Tercera me lo voy a pillar todo y lo voy a jugar todo, claro que sí. Como tiene que ser. Esta campaña es de las montañas de la locura. Eh, sin decirlo, sí. Eh, no, el nombre de las montañas de la locura no ha aparecido en ningún momento, no ha aparecido en ninguna cita de las montañas de la locura, pero vamos, es una expedición que se estrella en avión en la Antártida y van a hacer una investigación por lo que parece que hemos visto por aquí, ¿dónde estaba? Por lo que parece una ciudad abandonada en el hielo. Así que puedo suponer que podemos decir que es las montañas de la locura, ¿vale? ¿Qué más decís por aquí? Eh, se ven ve la ciudad de los antiguos, correcto. Yo ya me he pasado de fijo a, a. En vez de sacar segunda, por agilidad, grupo. Te has pasado al tercera. Bueno, a ver. Eh, el, el Arkham Orro segunda edición, a mí ya sabes que es un juego que me encanta. Es mi favorito de este, de este tipo de, de tablero grande, digamos, de Eldritch, Arkham tercera y Arkham segunda. Es mi favorito. Pero yo reconozco, es un juego de otra época. Es un juego que te tiene que gustar. Es un juego. Que te lleva horas, te lleva tiempo, te lleva mucha gestión de cosas y te, te, te tiene que molar el rollo. Yo creo que es una barrera grande que no todo el mundo está dispuesto a, a sobrepasar, especialmente si hace poco que juegas. El Arkham Horror tercera edición es un juego mucho más ágil, con mecánicas mucho más modernas, la historia que cuenta es más coherente, mientras que el Arkham Horror segunda edición es un juego más a la antigua, que tienes que poner un poco más de tu parte, digamos, para que la historia que hay ahí pues, sea chula, sea divertida. Y además tienes todo el mantenimiento de fichas, de, de atributos, la tira, las tiradas de la fase de mantenimiento, bueno, es un juego largo, es un juego largo y que se alarga, pero si lo disfrutas, para mí es el mejor que hay. El Eldritch Horror, digamos que es una especie de, de punto intermedio entre, entre el 2 y el 3, para mi gusto, pero también me gusta mucho. ¿Qué más decís por aquí? Lo que no entiendo es cómo narices llegan en avioneta y más tanta gente. Bueno, tío, tendremos que leer tendremos que leer el, el libreto de campaña, a lo mejor ahí nos lo explican. De Arkham hay que comprar todo, hasta el hora final. Lo tengo, pavo, lo tengo el día que salió. ¿Qué me vas a contar? Eh, como no hayan salido del Tierra del Fuego, igual sí. Bueno, de hecho, la historia, a ver, la historia original de las montañas de la locura, si no la habéis leído. Eh, llegan hasta el, el Polo Sur, digamos, llegan por el Océano Antártico en barco y una vez allí eh, cogen avionetas y siguen, ¿vale? Eh, si no recuerdo mal, pero van en barco, ¿vale? O sea, hay un barco que viene de Norteamérica, llega hasta abajo y a partir de ahí continúan, a eh, continúan en avioneta. Ahora no recuerdo si las avionetas las pían en tierra firme y siguen para adelante o las llevan en el, en el barco, ahora no me acuerdo. Edco, hola, hola, Sotillo, ¿qué tal, tío? Que sí, que sí, que el tercero es un truño. <laughs> Bueno, pues pues eh, pues que lo sea. ¿Qué decís por aquí? Vaya bombazo de noticia. olin claro que sí, tío, es verdad, no lo recordaba. Sí, si te acuerdas en el barco había como un, eh, había la el ¿Cómo se llama esto? El, el emisor de, la emisora de banda ancha y una, una antena de larga distancia, y emitían a Arkham. Eh, las, lo que iban descubriendo lo iban emitiendo para que la gente en Arkham lo iba, lo fuera recibiendo y en las noticias se oía y tal. Y la expedición de la Antártida le ha pasado no sé qué. Y entonces de repente era que no, que no vengan, que no vengan, ¿no? Pues está, está guay. El Cangrejo Solitario, Bonas. Bona tarda, Cangrejo, ¿qué tal, tío? Si quieren leerlo, les recomiendo la versión Wow Tanabe. Eh, bueno, eh, no sé qué versión es esa, pero sí que es verdad que hace poco han salido un par de, de versiones de la, de la historia, ilustradas, con unas ilustraciones bestiales. Ahora no me acuerdo del chico, del chico que las ilustraba, creo que era un chico francés. Unas ilustraciones de verdad que, que son brutales. Si os gusta el rollo, es un libro grande, así rollo para esos es de leer en el sofá. Si os gusta, lo podéis disfrutar muchísimo, porque las ilustraciones están increíbles. Esa, es esa gota nave, vale, pues esa. Pues, pues mira, es que no, no me acordaba, pero vale mucho la pena. Si no lo habéis leído, no queréis leeros el tocho y queréis ver un poquito más de ambientación, pues ahí lo tenéis. Y como podéis ver, pues aquí tenemos ilustraciones reaprovechadas del de símbolo arcano, tío. El símbolo arcano, augurios de hielo, ahí lo tenéis. <laughs> Disculpas. Pero bueno, eh, bueno, hemos estado más de una horita. Yo creo que si queréis lo podemos dejar, a no ser que queráis seguir hablando un poquito del, del tema, pero veo, veo que todos los que estamos aquí va a ser un orín como una catedral, o casi todos. También he visto algunos, algunos comentarios que habéis dicho que, que esto puede ser vuestra puerta de entrada al juego, después de, obviamente, y lo comparto completamente, ¿eh? si tú... Un día un amigo te enseña a jugar el Arcamorror LFG, te gusta mucho, te informas un poco y ves cómo está el tema de los packs y tal, dices, pues, yo no entro, no entro porque no voy a poder. Y si bueno, si este nuevo formato de Fantasy Flight Games, que... ¿Dónde lo oíste por primera vez? ¿En a qué se juega? Coño, lo tengo que decir. Lo tengo que decir, porque aquí me tengo que colgar la medallita, gracias a mi, a mi informador, por supuesto, que no me lo he inventado yo. Pues este nuevo formato de expansiones y campañas enteras... Hace pues que la gente se anime un poquito más y le pierda un poco de respeto al juego porque puede jugar la historia entera. Pues bienvenida sea. Lo importante es que entre gente al juego, que la, que la comunidad crezca y que la gente se lo pase bien. Tío. Claro que sí. Solo tengo el base y en este voy a caer, lo sé. Pues ahí está, ¿lo ves? Muchas gracias. De nada, hombre, a Dargatea. Gracias a ti por pasarte, pero ojalá si saquen las campañas anteriores de esta manera. Mm. A ver, eh, yo creo que podría estar bien, pero también puede ser un problema con la gente que ya se ha gastado el dinero y no las tiene completas. Entonces se estará gastando un dinero que ya se ha gastado para tenerla completa. A mí eso me parecería injusto. Yo creo que lo más justo sería que mantuvieran el formato antiguo, pero que reimprimieran y que todo el mundo que se lo quisiera comprar se lo pudiera comprar. Para mí sería lo, lo más justo, sobre todo para la, gente que, para la gente que ya tiene material y no lo ha podido completar todavía. En ¿A, en a, a qué ese juego aprendí yo a jugar? ¡Hombre! Eh, un honor, un honor que digáis eso, me hace mucha ilusión, de verdad. Porque cuando, cuando empecé el canal, yo quería, quería jugar al Arcamorro LCG, pero dije: voy a empezar con el Gears of War, que es el juego con más control, los juegos un poco más sencillitos. Pero ya, si no recuerdo mal, el cuarto o quinto juego que jugué fue el Arcamorro LCG, porque dije: o sea, voy a Link con este porque me encanta. Y bueno, eh, y ahí seguimos. Ya prometí en su día, en el primer vídeo, que de Arkham Horror LCG lo voy a jugar todo a mi ritmo, pero lo voy a jugar todo. Los perretes, jugaré los perretes, luego jugaremos Innsmouth este verano y luego jugaremos esta cuando salga. La jugaremos en plan, en plan novedad total. El día que salga la empiezo a jugar, mira que te digo. Así, así os lo digo. Y además, la próxima historia de investigadores, Bob Jenkins. No se me olvida, no se me olvida. Muchas gracias por toda la info. ¡Viva el vicio! Pierre, muchísimas gracias, tío. ¡Que viva, coño! ¡Que viva! Y aquí hay que pasarlo bien. Que el vicio es lo que nos da lo, nos da la alegría. La verdad, que en lo que Arcan respecta, juego siguiendo tus partidas. ¡Qué bien te explicas! ¡Muchísimas gracias, hombre! De verdad. De verdad que me lo habéis dicho tantas veces que me lo seguís diciendo y me sigue flipando, tío. Me sigue flipando que sigamos más de 10.000 en el canal. 10.000 seguidores es algo que no me cabe en la cabeza. Pero, eh. Si os gusta y lo pasáis bien, este es el solo objetivo, os doy muchísimas gracias, de verdad, porque yo me lo paso bien, es una excusa que tengo para jugar yo. Así que si vosotros, eh, pues también lo disfrutáis y también os lo pasáis bien, yo encantadísimo de la vida, claro que sí. Pues venga, va, lo vamos a dejar aquí porque ahora ya, ya nos ha pasado un poco el subidón. Ahora a disfrutarlo, ahora a contar los días, sacar un calendario, empezar a marcar. <laughs> Hasta más tarde en este año. Y bueno, eh, estar al loro, estar al loro, porque si van a anunciar más cositas de Arkham, voy a saltar, voy a saltar a la yugular, por aquí estaremos. Ya sabéis que el Arkham a mí, si es Arkham, yo lo, yo lo toco. Así que, en principio, vamos a ver si queréis, voy a, voy a preparar otra retransmisión como esta para el día 10, ¿vale? Para el día 10, que por cierto, es mi cumple, así que van a anunciar juego de Arkham para mi cumple, así que de puta madre. Y voy a hacer uno para el siguiente, para el día 10, ¿vale? Eh, supuestamente hablaremos de la Atlántica, espero. Y si. Y si entre medio eh, hablan de este Core 2.0, pues haremos una conexión en directo. Así, en plan García, ¿sabes? Así. Y, y hablaremos de todo lo que haga falta, ¿vale? Y si es más tarde durante el junio, pues más tarde. Cuando sea. Cuando. Cuando haya noticias arcam aquí estaré yo, si os gusta el formato y pues si publican un artículo pues lo iremos aquí comentando lo iremos spoileando un poquito, traduciendo para la gente que no controla inglés, que me consta que es bastante, pues aquí lo iremos comentando y comentaremos la jugada como si estuviéramos en el bar, eso sí, tengo la, la garganta un poco seca ya, para el próximo me voy a traer una, una birrita, que hostia, que también hace calor ¿eh? mira, empezó a la gota gorda ya aquí por esta zona ya empieza a meterle pues venga gente, eh, viva el vicio claro que sí por supuesto, este es nuestro grito de guerra, ya lo sabéis. Pues me despido aquí, ¿vale? Eh, lo dejamos aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que haya sido además de divertido y entretenido, pues útil. Espero que si tenéis algunas dudas de este formato que ha anunciado hoy Fantasy Flight, pues las hayamos despejado un poquito. Y bueno, a partir de aquí ya solo nos tocará esperar. Y nos vemos pronto en las mesas, ¿vale? Tengo ahí una partida acá a un juego preparadito ya que lo iba a grabar hoy, pero ya no me va a dar tiempo. Lo grabaré mañana, al menos la primera parte, y ya seguiremos hasta eh, de aquí en adelante, y si queréis. El domingo tenemos una cita en directo otra vez con los domingos perros, ¿vale? ¿Qué decís por aquí? Venga, Edko. Pues venga, viat. Nos vemos pronto, ¿vale? Venga, hasta luego, mira. Hasta luego. Mira, cuando digo esto, Leia se levanta. ¡Hasta luego!